las juntas de riego ya están contempladas en algunos planes del gobierno. Es decir, ¿cuál es el reto de ahora los sistemas de riego en el Ecuador? Ya no vamos a ser simples vendedores de agua. Estamos integrándonos y estamos sumergidos en el problema de la producción de nuestro usuario, de nuestro agricultor. Y la propuesta que hemos hecho a las distinguidas autoridades, ir al eslabón más difícil que tiene nuestro productor, que se llama comercialización. Afortunadamente en la provincia del Oro hemos tenido la gran apertura por parte de nuestro amigo Montgomery, y las mesas que tenemos en el Consejo Provincial está funcionando y estamos pensando en comercializar. Decirles que estamos trabajando, ya el otro mes nos entrega lo que es los estudios definitivos del parque agroindustrial, que está diseñado para hacerlo aquí entre Santa Rosa y Arenillas, en un área de 300 hectáreas, donde queremos darle valor agregado a los productos primarios que tenemos, en el asunto banano, en el asunto cacao, en el asunto café, en el asunto camarón, en la pesca. Y lógicamente que pasar de ser buenos productores de productos primarios y pasar a ser buenos empresarios y generadores de riqueza, de economía, con la proyección de poder darle valor agregado. Y lo que está haciendo nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, como es el cambio de la matriz productiva. Esto lo hemos conversado con el compañero presidente, con el compañero vicepresidente, con algunos ministros. Y estamos teniendo el apoyo y esperamos de que esto sirva de beneficio y incentivo para ustedes, compañeros agricultores. Ha sido duro, hemos tenido muchos problemas, pero hemos salido adelante. Creo que la unidad de todos ha sabido superar las cosas negativas, y las positivas las estamos fomentando para seguir adelante. Justamente ahora usted, señor prefecto, nos acompaña en cumplir estos 9 años. 9 años que la Junta cumple cuando usted lo entregó a los agricultores. Es envidia haber ido a todos los sistemas de riego, Babahoyo, La Troncal, tienen unos verdaderos campamentos. Aquí en Arenillas hay un campamento del Estre del Sur, que 2 años y medio lo estamos pidiendo y no hay manera de que lo puedan entregar. Señor prefecto, ingeniera Karina, ingeniero asambleísta, ayúdenos, ustedes lideren para que este campamento del Estre del Sur sea ocupado por estos usuarios, que le vamos a dar un buen beneficio, así como apostaron para que la Junta de Riego lo manejen los usuarios, lo vamos a saber sacar adelante. Además, conversamos con Mario Moncada, presidente de la Junta General de Usuarios del Sistema Tawín, sobre este evento de los 9 años de creación de la Junta. Creo que todos los usuarios han salido contentos. Creo que hemos tenido el gusto de haber tenido todas estas autoridades, tanto provinciales como los compañeros de diferentes sistemas de riego del país. Creo que eso nos congratula, y Arenillas puede, los agricultores podemos sacar adelante los sistemas y todo lo encomendado para nosotros. ¿Qué tal acá la presencia del prefecto, la asambleísta? Yo creo que con la presencia del prefecto, de Karina Córdoba, y lo te digo, de los diferentes presidentes de los sistemas de riego, ha sido satisfactorio, porque ven la labor que estamos haciendo, y como te digo, no se equivocaron en habernos entregado esta junta. Queremos trabajo con honradez, con transparencia, para favor de todos los usuarios. También conversamos con algunos de los usuarios del río Tawín sobre el trabajo que viene realizando el nuevo directorio en estos 2 años. Esto fue lo que señalaron.
Por el momento se encuentran trabajando perfectamente porque esta ha sido hasta ahora la mejor administración que ha tenido la Junta de Riegos. Antes no era así, cuando era más antes, pero ahora está bien adelantado. Estamos contentos con el directorio porque a la vez que lo reelegimos es porque estuvo trabajando muy bien, ¿no? Entonces, Fue reelegido, sí, no hubo competencia para poner a otro porque lo está haciendo muy bien. Bueno, sí se le ve bastante mejoras a comparación a otras administraciones, sí, bastante ha mejorado y ha cambiado, 100%. A ver, gracias a ti. Vamos a hacer. Eso es. ¿Dónde está sentado este? Llévese. A ver, la pelotita, arriba, 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 todo, todo, todo.